El Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato realizó el foro Protección de la Privacidad en la Sociedad de la Información. Para el IACIP, es fundamental que los ciudadanos conozcan la importancia de proteger sus datos personales y los riesgos que existen de no hacerlo. A cualquiera nos pasa que las empresas o el mismo gobierno cuenta con información que es de uso propio de los ciudadanos, y si la ley nos da la posibilidad de que esos datos personales puedan ser cuidados, que puedan ser cancelados en específico o protegidos por la persona que lo tenga, pues debemos de generar en la sociedad la cultura de la protección de sus datos personales. Actualmente, por medio de Internet, realizamos la mayor parte de nuestros trámites. Además, constantemente, compartimos nuestra información en redes sociales, por lo que debemos aprender a protegernos. Somos muy flojos y no leemos los apartados a que estamos obligados. Una fotografía que subimos al Facebook o al Twitter, la podemos borrar, eliminarle a mañana, pero vuelve a aparecer ahí porque es propiedad de las precisamente las redes sociales. Entonces tenemos que ser muy, muy inteligentes en saber qué tipo de información subimos a las redes, porque estamos prácticamente regalándoles nuestra información a esas personas. El foro que se realizó en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus León, contó con la presencia de Wanda Sigrid Arts, quien habló de ciberseguridad. Hoy en día nuestra idea es que los jóvenes tengan ese conocimiento de sus derechos. Platicaba en estos días con el titular de la unidad de transparencia del estado de Guanajuato y le preguntaba que en el 2016 cuántas solicitudes de información de datos hubo. Y me comentaba que eran 16 en todo el año, es decir, que es muy poca la ciudadanía que está ejerciendo su derecho. Y lo que pretendemos es que los chavos se empapen del tema de protección, que entiendan cuáles son sus riesgos, cuáles son sus derechos sobre todo, y que los hagan valer. El IACIP hace énfasis en que la seguridad de nuestros datos personales empieza por nosotros mismos, por lo que seguirá promoviendo el uso de manera adecuada y responsable de los mismos.